Hola, mamacita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Ah, yo digo que bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha tratado la vida? Ay, muy bien. ¿Y a vos? Ah, yo digo que bien, Qué bueno, excelente, mi sí. amor. Pues te mereces todo lo mejor. Ah, Qué sí. hermosa la cadena. Ya ves, este es bañado con oro traído desde allá de Alaska. ¿En serio? Sí. Qué hermoso. Sí, es lo puro original de allá. Qué linda tu Sí, cadena. no me la toques que me le vas a botar el oro que ando Ay, cargando ahorita. perdón. Sí, no, mira que ahorita acabo de pasar por allí revisando mis automóviles porque me los tenía en el car wash y también me atrasé un poquito porque tengo que pasar a visitar allí a los empleados de ahí de mi hotel y todo eso y por eso es de que, pues sí, atrasitos que se me dan, Sí, ¿verdad? está bueno Entonces, que por vayas eso a sí. supervisar todas tus cosas. Entonces también tuve que pasar al barbero porque también la barba aquí tiene un hoyito y he mandado allí a modificarla, entonces quiero hacerme otro aquí para que se vea igual, pues. Ah, está bien. O no sé cuál de los dos lados es. Este es. Ah, vaya. Sí. Sí, también han dado en muchas vueltas los negocios allí, mis contadores que me quieren ganar más de la cuenta, entonces por eso. Está bueno. ¿Ya fuiste a ver los ranchos que tenés allá por la playa? Fíjate que son 17 ranchos, son nada más, pero un poquito, pero ahí voy viendo a ver cómo suplo esas necesidades de los 17 ranchos allí. ¿Y cuándo me vas a llevar a uno? Ay, ¿En cuando vos querás, serio? yo te llevo, sí. Hasta, no sé, puedes escoger uno y yo te lo puedo regalar y le puedo poner tu nombre así plasmado del rancho. Ay, qué ¿Qué decís? lindo. ¿Qué opinas? Sí, está bien, amor. Algún día lo vamos a ir Vaya, a ver. mira, y quería preguntarte algo. Ajá. ¿Y cuándo te vas a ir a vivir conmigo, pues? Cuando vos querás, amor. ¿Será? Sí. Ahí te voy a dar una de las 17 que tengo allí. Quiero decir casas. Una de las 17 casas, no sé. Si quieres una de dos plantas, una normal, pero tiene la misma amplitud abajo. Ajá, solo que no te la voy a dar con carro. Porque las 15 las tengo con un carro en el garage cada casa. Pero esa hay unas que no, entonces te voy a dar una que no tenga carro, ¿viste? Porque no puedes manejar todavía, ¿va? Pero me puedes enseñar. Ya vamos a ver, es que ahorita aquí ando cargando la llave del Tacoma, la del Toyota, ando también cargando la del Mitsubishi, la del Kia. Entonces, sí, las otras las tienen los otros empleados, como te digo, las tenía en el car wash allí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a estar pendientes y ahorita tengo que ir a revisar mis casas. Si querés, de veras te vas a ir conmigo, ¿verdad? Sí, si quieres ahorita mismo nos No, vamos. ahorita mismo no puedo, porque tengo que ir a hacer otros trabajitos que he dejado pendientes. Más ratito. Pero nos vamos a ir a pie. ¿Y por qué? Es que lo que pasa es de que, como mis carros los he dejado unos en el car wash y los otros en las casas que tengo, en los ranchos, entonces no ando en carro ahorita ando a pie. Pero mejor, amor, nos vamos por las montañas, mira, nos enmontañamos, Pues a ver salimos. qué quieres hacer. No, nada, no, yo porque para que caminemos mejor, pues, por lo más Sí, fresco. está bueno que pasemos por la naturaleza, ¿no? Va, me gusta, Sí, me es gusta. hermoso esos Va, paisajes. excelente, entonces, ahí nos seguimos viendo más Va, pues. ratito, ¿oíste? Cuídate. Buenas, amiga. Hola, buenas, esperando que estoy terminando de alistar. Vaya. Hola, pasa. Ay, que me peiné, mira. Pensé que no ibas a venir. Bien. Venite, sentate. Gracias. Lo de los catálogos, venís a Sí, ver. eso Ay, mira, voy venía. yo descalzando. Así lo voy a sacar ahorita. Ah, sí, pero antes te quería pedir un consejo. Ay, no me vas a decir que lo mismo de Ay, no antes te sabía. salgas con eso, por favor. Ayúdame. Lo querés dejar, ¿verdad? Ay, decime que sí, por No, favor. no es eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué te hizo? Es que hoy la cosa es más seria. Quiere que me vaya con él. ¿Qué? ¿Y ahora? Ay, no, déjame. Va, pues no, ayúdame. No te creo. Pero le Sí. dijiste que no. Y le dije que sí. Ay, 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 ¿cómo se te ocurre? Yo ya te dije que sí. Mira, si yo te he dicho que no salgas con él, que lo dejes, que lo ¿Pero olvides. por qué? Porque ya te lo dije mil veces. Va, te lo voy a repetir la última vez.
Te vas a ir a dar en la cara, mamacita. Yo te dije, si te digo esas cosas porque te quiero y no te quiero mal. Pero si él tiene, mira, posibilidades. ¿Qué posibilidad va a tener? Indio más chorreado que yo. Mira, disculpa que te lo ofenda, pero el muchacho hace sus fantasías él solito. Porque él no tiene nada de lo que aparenta. Yo te digo bien, porque yo lo conozco. Tiene, él anda al va, decime, ¿cuántas veces ha venido en carro aquí a verte? Ninguna, porque siempre que viene lo lleva al garbage. Va, ¿cuántas veces te he llevado a los ranchos? Porque presume ranchos, ¿cuántas veces? Ni una vez, pero ya le dije yo que sí cuando me va a llevar. Y me dijo que los acompañara. ¿Cuántas casas te he dicho vos que tiene? Allá por la playa tiene 17 ranchos. ¿Y casas? ¿Con carro o sin carro? No sé cómo dice. Ajá, todo también viene con carro, pero solo. Mira, tiene. Mamita, la Juana, la que vive aquí en la familia, uh-huh. Va, anduvo con él, la bicha bonita igual que vos, cuerpazo, bonita, bonita. Le hizo lo mismo, mira, así la tenía, ¿ves? Él decía, vení, la bicha iba, él decía, salita, la bicha salía. Se la llevó, ¿a qué fue? A darse en la cara. Vos envidiosa sos. Porque, ¿crees que yo lo estoy haciendo porque yo quiero el mal para vos? Obvio, como vos y te pela. O sea, mira, a mí es total, ni me gusta él, pues. Date cuenta, abrí los ojos, ese hombre es una persona que presume lo que no es, que siempre anda fantaseando cosas que no las tiene, pero ni siquiera en un sueño. Mira, te va a llevar a que durmas, no sé si bajo de una galera, bajo de una champa, no sé. Pero ese hombre no tiene lo que dice, ese hombre solo le gusta ver quién es la interesada. Pensé que vos eras mi amiga y me podías ayudar. Es que yo no te estoy diciendo más o menos de cómo lo hiciera, pero me salís con eso, con que no tiene nada. Porque soy tu amiga, te lo digo, porque me sé la historia, yo lo conozco desde hace tiempo. Vos porque hace poco te viniste para acá. Lo mismo le pasó a la muchacha de aquí a la par. Se la llevó caminando porque no sé qué le dijo, que el avión, que el helicóptero, que el no sé qué. Se fueron caminando, llegaron allá. ¿Qué hizo la bicha? La bicha se fue porque le dio pena regresar aquí, que toda la gente le decía, niña, abra los ojos. Ese hombre es un gran fantasioso y no tiene nada de eso. Mira, anda, eso no me... Hasta así, caminando. Casi se ahorcaba con un montón de bolas que andaba. Vos sos una gran envidiosa, yo mejor me voy y quédate con tus catálogos. Ay, me salió brava. Pero te vas a arrepentir, solo te digo. Vaya, amor, te voy a mostrar tu nueva casa. Ay, qué lindo, mi amor. Ya ves, mi amor, así soy contigo. ¿Te has decidido todo, vea, mi amor? Sí, mi amor. Tan linda. Ay, pero qué feas están esas veredas. Sí, pero no había otras. Las otras están aún más horribles todavía. Ay, pero ya vamos a llegar. Ay, ojalá a la casa. Ya no aguanto caminar. Vaya, mi amor, ya casi llegamos. ¿En serio? Sí, aquí quiero que cerres tus ojitos, te voy a llevar despacito. Bye. Bye. Ay, así andate, con los ojos cerrados, así, con cuidado. Vaya, ya vamos a llegar, mi amor, ya vamos a llegar. Con cuidado, con cuidado. Ay, con cuidado, con cuidado. Vaya, abre los ojos, llegamos. ¡Tarán! Tu nueva casa. Para el corral de los chanchos me trajiste. No, aquí está tu nueva casa, ahí está tu cama, mira. ¿Qué? Tenía razón, mi amiga, vos no tenés nada. Sos un pobretón. No sé cómo no le hice caso. Ya ves cómo sos de interesada, va. Sos una gran interesada. Y vos un pobretón. Pobretón. Solo me quería burlar de vos por interesada. Ay, sí, como bastante que tenés vos. Yo tengo mucho. ¿Y vos crees que yo aquí me voy a quedar con vos? Mejor me voy. Andate, yo ni al cabo ni quería estar con vos. Si no es foto el que le van a tomar, hombre. Macho, ahorita este plante que voy a tirar de allá para acá lo pones en cámara lenta, ¿viste? La barba ya la tenía un poco desmodificada por ahí.
tuve que hacer unos ajustes. ¿Y no servía la máquina? No, no, pero ya estuvo excelente, me quedó así. Ah. Yo pensé que no servía la máquina y no te la habías quitado. No, no, ya me la quité, sí, ya me la quité. Solo me tengo un hoyito por aquí clarito, que en eso ando arreglándome. Está bien. No sé si... ¿Cómo hacemos ahí? Va a ir pausita, por favor, ahí.